Okay, Google. Buenos días. Buenos días, Sammy. Son las 6:39 de la mañana. En estos momentos hay una temperatura de 80 grados con cielos principalmente nublados en el Palmas del Mar Beach Resort. En el Palmas del Mar Beach Resort hoy habrá chubascos aislados. Aquí tienes las noticias más recientes. TW Noticias, hoy a las 6 de la mañana. Ok, Google. Encender Google TV. Muy bien. Encendiendo el dispositivo Google TV. Una hora después. Bueno, amigos. Gracias por estar en este nuevo video. Vamos de camino a casa de mami porque mi esposa va a estar cocinando con mami, ¿verdad? Va a estar ayudándole a mami allí a hacer una deliciosa comida de Día de los Padres. Así que felicitaciones a todos los padres de este mundo, a todos los que han sido padres. Y padre no se refiere solamente a tener hijos, porque no todo el que tiene hijos es padre. Pero felicitaciones a cada uno de esos que han cumplido con su labor de estar ahí en las buenas y en las malas, ha ayudado a corregir cuando su hijo se está desviando. Así que felicitaciones a cada uno. Ahora vamos de camino para casa, la casa de mami, que mi esposa va a ayudarle. Yo voy a molestar como siempre y a ir picando, ¿verdad? A ir probando y eso la comida. Así que nos fuimos, nos vemos allá. Bueno, ya estamos por aquí, mami está raspando el caldero. Está raspando el caldero y yo estoy verificando. Y yo creo que ella no me va a botar. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mira quién está aquí. Saluda, mami, saluda. Hola, hola, buenos días. Buenos días, pues estamos aquí y vemos que la estufa está, mire, con una tapa nada más, sin caldero ni nada. Todavía no hay caldero, así que vamos a ver qué hace ahora. Ya prendió el abanico porque tiene calor, así que. Que hay mucho trabajo en el día de hoy. ¿Cuál es el menú de hoy? Arroz con gandules, jamón con piña. Arroz con gandules, jamón con piña. Y ensalada de papa. ¿Con mayonesa o sin mayonesa? A mí no, la mayonesa yo no voy con ella. Yo de los demás puedo comer. Así vamos a estar probando esos ricos alimentos, a ver si me gustan. Si no me gustan, yo lo digo así de sincero, así de sincero. Pero yo creo que me va a gustar. Y más que yo soy como la oreja, siempre detrás del cachete. Así que nos vemos ya mismo. Tengo que hacer otras cositas, así que vamos allá. Las 7. Bueno, llegamos aquí a echar gasolina. Esto está bien vacío. Solo personas con neveritas y eso, una persona. Hay viaje, así que vamos a echar la gasolina. Y eso, deja abrir por aquí. Ahí abrí. Vamos a ver. Deje colocarlos por aquí. Se echó la gasolina, así que vamos a buscar, que vamos a salir a buscar hielo y qué más, unos postres, así, hielo, unos postres y otra cosita más. Me está doliendo esta parte aquí, no sé, me queda como que sin aire y eso, no sé qué sea. Vamos a hacer eso y regresamos a casa de mami para comenzar con los preparativos de la comida y eso que van a estar haciendo. Así que seguimos, vamos allá.
Bueno, acabé de pasar por tres supermercados aquí en Humacao y los tres están cerrados. Estoy aquí en Walmart. Estoy en Walmart aquí, pero el dolor me sigue haciendo daño. El dolor este que siento en el costado me sigue haciendo daño. Y eso, estoy esperando que mi esposa salga para ir rápido para allá, para casa de mami, a ver qué es, qué es lo que estoy teniendo, porque me da esta náusea y eso. Así que ya usted sabe, estuvimos aquí esperando a mi esposa para salir rápido de aquí. Bueno, cogiendo a los cajos. Ahí está Nelly sacando el cajo. Mami, mira el aguacero allá. Así que los cristales. Voy a sacar el otro. Ay, que me coge el aguacero. Ok, ya terminé de sacar el cajo. Ya me hice el OS. Ya estamos, vamos para arriba. No me siento bien, pero deja ver qué están haciendo. ¿Qué hacen por ahí? Típico de Puerto Rico, y hicimos dip de pollo. Tenemos las papas. Uh-huh. Y van a hacer la mezcla ahora para los sanguichitos de mezcla. Uh-huh. Ok, cuidado ahí, mami. Y ahí están las papas hirviendo ya. Así que esta es parte. Ya mismo yo bajo para casa. Nada, ya me siento bien. Así que mami está dejando la puerta. Por ahí yo estoy adentro. Aquí tenemos también, esta es parte de lo que lleva la mezcla para los sandwichitos. Yo sigo allí acostado, me voy para allí. Tengo que cerrar la ventana por la lluvia. Wow, fuerte aguacero. Ya se está metiendo el agua. Ya quedó. Bueno, y me levanto yo nuevamente a ir a ver cómo van las cosas por ahí. Y yo averigué, ahí está mi esposa dándole, haciendo yo no sé qué. Sofrito. Ah, está haciendo sofrito. Entregando el sofrito. Aquí todavía están las papas brincando para arriba. Y el caldero está puesto, caldero grande. Y miren, el jamoncito picado. El jamón es ajo junto, ¿verdad? Ajo junto con gandulo. Ok. Ah, pues bien, ¿cómo te está, May? Bien, suda. Esta es la campeona. Mami es la campeona porque me crió y me daba los cantazos y después me pasaba la mano. Me daba el cocotazo, pero me arreglaba. Y mire, y esta otra. Yo soy bendecido, mire, por mi esposa y por mami. Soy más que bendecido con ellas dos. Así que... Para ahí. Y eso que está guardado ahí. Sanguichitos de mezcla. Ya, oh, los sanguichitos de mezcla ya quedaron. Deje para que los vean. Allá en la diáspora, para que vean los sanguichitos de mezcla. Estoy abriendo aquí, mami. Mira el sanguichito de mezcla ahí. Oh. Buen provecho. Bueno, ya está oliendo bien. Y vamos a ver qué han echado por ahí, porque huele bastante bueno. Y lo que hay aquí es aceite. ¿Y qué? Y aceite y cilantrillo es lo que hay, y ya huele bueno. Y ya, aceite. Y ahora están echando pimiento morrón. Pimiento morrón. Y ajo también ya hay aquí. Oh, pero las papas veo que tiene algo ahí, en el medio. Tiene un huevo. Esas son las papas más, que están hirviendo el huevo ahí mismo. Para cuando esté, bueno, para prepararla. Para hacer la ensalada de papa. ¿Y qué más le está haciendo? ¿Echando, mamá? Al caldero pimiento morrón. Sí, eso está, ese es el pimiento morrón. Perdón. Ese ya viene en el pote ya. Okay, sí. Y ese viene en el pote así. Y eso va a estar bueno, pero yo no sé si yo vaya a comer, porque me siento mal. Jamón de cocinar. Eso frío. Ah, que quede bien rico. Rico, rico. Sí, sabroso. La rica cocina de mami y Nelian. A Nelly y a mami las dejan con la cocina vacía y siempre inventan algo.
¿verdad? ¿Qué? Gracias a Dios. ¡Qué talento! Y yo, miren, no es agua. Es y que me dio esto y que es y que soda. Por no decir la marca, pero miren, parece un vaso de agua. Así que estoy de CB, ¿no? Ya dije la marca, promoción no pagada. Y a ver si se me alivia el malestar y todo eso. Podría estar, ¿saben? Estoy ahí acostado, pasando el mal momento y eso, para que se me quite. Si se me quita, créanme que voy a comer. Si se me quita. Eso es así. Y mira, ahora le echo aceituna. O alcaparra. Exactamente. Pom, pom, tiene alcaparra, tiene. Sí. Y después vienen los gandules, ¿verdad? El sofrito. Viene el sofrito. Sí. Adicional, porque yo le echo sofrito fresco, molido al momento. Ajá. Más el que ya tengo preparado. Ah, pues bien, que ese es el que está aquí, ¿verdad? Uh-huh. Ese que está aquí es el otro sofrito. Necesito, sí. Sí. Ah, qué bien. Sí, mira, usted sabe. Estamos en Puerto Rico, saludos a los que están en la diáspora, yo sé que esto le duele. Pero, a mi hermana, Búfalo, que mucho frío hacen Búfalo. Nosotros estamos aquí cogiendo en el calientito, mira, disfrutando de la cocina de mami aquí, y usted sabe. Así que nos vemos. Y en New Jersey, Titi Aidalú, qué bueno es estar en Puerto Rico. Bueno, ahí está Nelly pelando las manzanas para ensalada de papa. Hay personas que no le gusta con manzanas, hay personas que sí. Y miren, bueno, se desperdieron. Abrimos el debate, pero a mí me gusta con manzanas. Ajá, pues hay personas que no. Hay gente que le echa piña, exactamente, que le echa uva. Uh-huh. Como quiera me la como. ¿Sí? Para agua acá. Si va esto, ya mismo se le echa los gandules. Se cayó ahí los plátanos. Los plátanos en el piso, puede ser la forma de ablandarlo. Pero así va. Va esto hirviendo. Y eso, digo sofriendo, ¿verdad? Sofriendo. Ah, bien. Tiene buen color. Tiene buen color. Sí. Buen sabor es lo que tiene que tener. No, buen sabor. Si huele como sabe. Bueno, y vuelvo yo por aquí. Vamos a ver. El arroz. Miren el arroz ahí, miren para ahí, miren eso. ¡Ave María! Arroz con gandules, todo lo que vieron ahorita, miren. Y como huele. Sí, como huele, exactamente. Eso está ahí. Ay, jamón con piña es lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Sí. Jamón con piña. Hay que fregar esa trastera. Ajá. Hay que fregar. Para fregar con eso. La ensalada de papa ya está en la nevera. Y la ensalada de papa ya está en la nevera. Así que... Ya mismito ya está todo ready eso. Así que seguimos por aquí. Miren que está allí. Ahí ya. Bueno, aquí están las cocineras, mírenlas aquí. Y miren, ya Nelly lleva los bowls. Arroz con gandules. Ensalada de papa. De papa majada. ¿Verdad? Salada de papa. Salada de papa. Y.. Aquí está jamón con piña, que no nos llevamos jamón con piña porque no nos da tiempo a esperar. Así que... ¿Cuál es el tapo? Bueno, es que la tapa es de cristal, me viene jamón con piña ahí. Y la cámara se empañó. Voy a dejar deja aclarar esto por aquí. Ok, ahí está el jamón con piña. Aquí está el arroz. Perdón, ahí. Excelente. Así que ya vamos bajando para casa. Y el sandwichito de mezcla. También esto también. Esto no. Bueno, eso es lo que hay. Así que no traemos nada y nos vamos con las manos llenas. Así que yo estuve todo el tiempo ahí acostado. Porque estaba grave. Todavía me molesta esta parte aquí. Todavía me molesta. No sé qué sea. Pero ya nos vamos. Así que, ¿qué le decimos, mami?
Que tengan un excelente día los padres. Gracias a todas las madres que han cubierto esa base, que han sido cabeza y no cola en un hogar. Y así que felicidades a todos los padres en su día. ¿Algo que quieras añadir? Que no olviden suscribirse, ajá, activen la campanita de notificaciones y nos dan un like. Así que nos vemos en el próximo video aquí en Sammy Blog.